marcar sus conclusiones. Bueno, hoy tengo un temita que me resultó especialmente grato, compartido, bueno, con todos los, nuestros visitantes, por supuesto, pero un párrafo que intercambiamos con Patricio Colombo Murúa acerca de la realidad que tenemos en lo que llamamos la educación en la Argentina. Nosotros tenemos 25 jurisdicciones, nosotros tenemos un Consejo Federal que procura una cierta homogeneización de, la, de los valores básicos y primarios que deben constituir el sistema educativo. Nosotros tenemos varios niveles, ¿no? Un nivel de educación inicial, un nivel de educación básico, un nivel de medio, un terciario y una universidad. Y también tenemos estudios posuniversitarios, ¿no? Posgrados. De posgrado. En este, no, pero los posgrados son universitarios, pero hay estudios no universitarios que son a posteriori. Bueno, este sistema educativo, que podríamos decir que abarca casi toda la vida del hombre y de la mujer, tiene como característica, a partir de tantas jurisdicciones y de tantos niveles, la inevitable consecuencia que se transforma en un mosaico. Y cuando uno dice la educación, partiendo de un concepto que pareciera único e integrador, cuando particulariza la problemática en alguno de los aspectos o en alguno de los lugares, la multiplicidad de problemas es enorme y la interrelación de soluciones que no afecten creando problemas nuevos también es enorme. Una de las características, usted sabe, del humano es arreglar algo creando dificultades para el mañana, ¿no? Creando nuevos problemas, digamos. Se supone que somos arregladores del hoy y generadores de problemas del mañana en nuestro devenir histórico, ¿no? En nuestra marcha por la vida o el tramo de vida que nos toca. Bueno, la educación tiene esa particularidad. Se le carga en la mochila de la educación la solución aparentemente del 99% de los males de la sociedad. Pero la tal educación no existe como concepto único. La educación se compone de montones de tramos. Y hay tramos que ni siquiera pertenecen al sistema escolar. No, vienen de la casa. Claro. El chico ya llega prácticamente educado por los principales educadores que somos los padres. Claro, la educación es empieza para un bebé, como lo toma la madre en brazos, como lo toma el padre en brazos, como la toma la enfermera o la nurse en brazos. Porque a partir de todas esas actitudes del adulto, el joven se va formando y tomando creencias y tomando maneras de ser que son transmitidos por quienes lo preceden. Por eso tenemos que cuidarnos tanto los adultos, porque los, sobre todo los adolescentes, copian lo que nosotros hacemos. O sea, les importa mucho más cómo nos actuamos que lo que decimos. Exactamente. Y acá tenemos la aparición de los nuevos medios educadores que no pertenecen al sistema educativo, aparentemente. Nosotros cuando pasamos por el edificio de un colegio decimos, he ahí un centro educativo. Pero cuando nosotros pasamos delante de una pantalla de televisión, no pensamos que es. Ahora, la cantidad de horas y la potencia de imagen que transmite una pantalla frente a un pizarrón, calculemos, estamos hablando de una bala y de una ametralladora, ¿no? Bueno, la ejemplificación a partir de los líderes de la sociedad. El efecto que crea en los jóvenes un jugador de fútbol destacado, a lo mejor es mucho más fuerte que el de un pensador destacado. Un pensador destacado puede generar un libro de filosofía que, digamos, si llega a tener 500 ejemplares vendidos, es un éxito terrible. Una entrevista con 500 telespectadores es un fracaso inaudito. Entonces, cuando estamos hablando de educación, sabemos lo que queremos, pero no se nos ocurre ver las distintas modalidades, particularidades y lugares donde la tal educación se genera. ¿Qué ha pasado en la Argentina? ¿Por qué tenemos problemas? Y tengo problemas por múltiples causas, pero le quiero nombrar una sola, ¿no?
El otro día hablaba un grupo de educadores sobre la importancia de no perder el uso de la palabra y la enorme daño que puede generar el solo el uso de las imágenes. Si yo digo el vaso, la imaginación de todos los que le escuchan ven múltiples vasos y en realidad ven un objeto que permite tener un contenido de líquidos. Cuando yo muestro este vaso, congelo la posibilidad en solo este vaso. Entonces, la imagen, aunque uno crea que es maravillosa y transmite, transmite cerradamente, cristaliza la imaginación, elimina la imaginación. La pérdida de la palabra ha sido brutalmente negativa para el sistema educativo argentino. Cuando nosotros pasamos de un grupo de personas que hablan 4.000 palabras a uno que habla solo 800 y terminan usando solo 80, hay una pérdida de calidad educativa que se profundiza a lo largo de todo el sistema de enseñanza. Bueno, no tengo más que decirle. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, lo pueden volver a ver en www.educacionysociedad.com.ar. También estamos en Facebook y en YouTube. Nada, chao, hasta la semana que viene.